¡Vamos, los que tienen calor, que aplaudan, vamos! ¡Eso! ¿Qué te quejas? Mi amor, no, estoy en un freezer. La posibilidad de saludar y recibir a la gente que ya estás con no, le digo a la gente que esto es un freezer, por eso estoy también de carita. Porque me mantengo por el frío. Ya no distingues cuando está allá y cuando está acá. ¿Vos te das cuenta? No, no. Buena forma de arrancar el programa, como habíamos ensayado. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Tenemos un viernes maravilloso con invitados de lujo, con buena onda, ay, al terapéutico. Sí, la verdad que sí. Si estuviste enfermitos a los dos, vos no te enfermaste. No, mirá. No, yo no me enfermé, afortunadamente. No. Bueno, hoy es viernes, tenemos lo más destacado de la semana, tenemos el resumen del concurso, vamos a resolver hoy el concurso con los 50.000 pesos que se pueden ganar. ¿Cuántos premios que tenemos? Muchos premios. Muchos acumulados. Tenemos la prenda que todas están utilizando. Hoy. Hoy va a hablar todo el tiempo. ¡Pah! Bien. Y además tenemos... Ahora, igual que Hannibal, ahora se ofendió, no va a hablar todo... La que todos están usando, la famosa. Arreglamiento. Ya dijimos en el corte, en la promo, esta perdón. Semana ya pasó el corset. Que ya lo mostramos que no era, que sí. Mariano... ¿Se acuerdan de Mariano Caprarola? Sí. Que todo mostró acá. Es verdad. Bueno, no existo, soy una mosca. No, el eclipse de luna. El eclipse no fue parcial. Bueno, vamos a arrancar el programa. Le damos la bienvenida a Fabián Paz. Bienvenido. Ay, Fabián vino. Paz a la jaula. Mira, volví. ¿Qué te pasa? Negativo. No, me gusta mucho tu look. Mostralo. Para, lo voy a mostrar. ¿Por qué todo es un reclamo? Arrancamos con el correclamo. Bien, invitado, perdón, Por anda, retirate del piso. Bien así, En vez de, oh, Fabián Paz, y el tipo llega, en vez de decir, hola, ¿qué tal? Volví. Qué no, buena actriz, ¿no? Es muy buena. Ay, buena actriz, que gastándole bien para jugar. Parece que vuelve el Martín Fierro, te lo vas a ganar. Podés entrar de nuevo, pero entra como corresponde. No, pero sabes que no me hagas bullying. Es lo único que te voy a pedir. Ya, no digas más. Luciano lo que hace bullying. Señora, sí se te voy a presentar con todo. Ponete a la fila, porque si no, la gente con toda la purpurina que corresponde. Uno de los principales diseñadores en lo que tiene que ver con el calzado. Es verdad. Calzado de alta gama no existía hasta la llegada de él. Señoras y señores, está con nosotros el señor Fabián Paz. ¡Bravo! ¿Cómo les va? Ahora sí. Ahora sí. Es una cuestión de salud. Ahora sí. Bien. No le había puesto IVA a ingresos brutos. Les muestro el look. ¿Vestido por quién? ¿Mostraste? ¿Por quién va a ser? Por el marido. Mi amor, decí por Pucheta. Por Pucheta. Dije Pucheta. Hoy es Pucheta. Dije Pucheta. Mañana. Mañana será Rodolfo. Claro. No, chicos, no. Vos sabés que. O Paquito Yamandreu, no sé. No. Vos sabés que las exclusividades cada vez duran menos. Hay una muestra muy buena de Paco Yamandreu en el Museo del Traje. Bueno, anda vos. Estamos bien. Digo, dame un besito, está en el cielo, Paquito. Siempre hay alguien que presta atención a lo... Ok, bueno, vestido por Pucheta. Por Pucheta. Estás abrigado. Estoy abrigado porque acá hace un poco de frío. Gracias. Me hace frío. Pero no, está bien porque nos conservamos jóvenes. Eso es lo que pasa por trabajar con gente de la tercera edad. Nos vamos a una remera que diga todas, Gabriela Sobrada, tenemos frío. Yo lo que les aseguro... Lo que les aseguro es que esta persona que va a entrar ahora va a entrar como corresponde. Sí, mi amor. Se va a presentar como corresponde. No va a tener frío, no va a tener calor, no va a tener hambre, no va a tener nada. Porque es modelo. Tenemos que recibirla ahí. Y para las estrellas no hay problema. Señoras y señores, Milagros Small con nosotros. ¡Bravo! La viene con Chanel, por ahora, todo nuevo. ¡Qué feo zapato! ¡Qué feo! ¡Qué fea esa! Así se entra a un programa de televisión. Bienvenida, Milagros. ¿Cómo estás? Qué suerte tener invitado de esta característica. Aparte está brava. Está bravísima. No esconde nada. Mostrate toda. ¿Vestida por quién? Vestida por mí. Chapea, dale. ¿Qué tengo? Bueno, mis zapatos. Los zapatos son buenísimos. Me gusta la punta de esos zapatos. Levantate un poquito el pantalón para mostrarlos. ¿De dónde son? A ver, ¿de dónde son? ¿De dónde son? Adivinen. Nosotros ya sabemos, adivina vos. De Walmart. No. De Carrefour. No. Botea. Botea Veneta. Así, mira. Así está. Arriba tiene el blazer de Tienda a los Amigos. Sí, un saludo para Hanke. ¿Y la carterita? Seiya. Hermes. Qué lindo. Muy bien. ¿Y la chaqueta qué se llama? Y mi chaqueta Divine de Chanel. Ay, qué lindo. Ella está vestida. Y por eso desfila. Ella está vestida con lo que está en mi casa. Por eso viene con buena onda. ¿Cómo no va a estar contenta y feliz de la vida? Y yo que la dejé la otra vez en la casa me di cuenta porque está contenta. Y claro, yo también.
Toda la vereda es de ella. Yo dije, acá pasea siempre Hannibal, le dije. Y ella me dijo, ah, esta es mi casa. Está bien. Ah, mira. No, no le da el tiempo a Hannibal recorrer el portón. Vamos a empezar el programa y con lo más destacado de lo que ha sucedido esta maravillosa semana que ha tenido de todo. Ha tenido una super gala, ha tenido un montón de cuestiones vinculadas a personajes que han vuelto con todo, looks muy, pero muy fuertes y también denuncias. Puesto número 5. A ver. Tenemos... Ahí está. Una inteligencia artificial hizo prueba de vestido que puede usar la reina Leticia... Para la coronación. Para la coronación. ¿Te tendrías que regalar esto, Carlos? Inteligencia artificial. Londres está como loco. Fíjense, ¿eh? Ya hay gente acampando en Londres. Acá tenemos lo que es la inteligencia artificial aplicada a la moda. Esto no existe. Esto no es una foto. Esto no es... No, acá hay alguien que dijo, a ver, vamos a entrenar a un software para que vista a la reina y le sugiera... modelos para que pueda usar antes, en la coronación. Lo máximo que hacías era saber tu corte de pelo, claro, en ya. La tablet y vas tiki, mirando. Tiki, tiki, le ponía Cerini la cabecita. Uno de los primeros o agarrabas una foto con un vestido, le recortabas la cabeza y se la pegabas. No. Pero no quedaba bien. Estos vestidos no existían hasta este momento. Es más, no existen fuera de lo que es esa imagen. Mm-hmm. Esa tela no es tela. Ese cuerpo no es cuerpo. ¿Y qué es? Esa reina no es reina. Es inteligente. Eso fue una creación, claro. No, no, no. Artificial. Esto que estamos viendo es todo artificial, no es una fotografía. Sí, de hecho les aviso que el canal avisó que teníamos inteligencia artificial y que rajamos los tres. Ah, ¿en serio? ¿Nos van a reemplazar a nosotros? Sí, nos van a reemplazar. No, pero no se pueden equivocar como nosotros la inteligencia artificial. Bueno, y esto que hicieron con inteligencia artificial es proponer diseños que pueda utilizar la reina Leticia en la coronación de Carlos III. Para entenderte, bueno, estos son vestidos muy no apropiados. Existen. No existen. No existen. Son sugerencias. Sugerencias. Pero igual son muy apropiados. Sí. Además se tuvo en cuenta no solo la ocasión, el momento, la situación de uso, el protocolo, los hombros tapados, estar cubierta. Son 3 días de celebración, seguramente. Y hay varios vestidos. 3 días. Uh-huh. Bueno, vamos a recibir... Se va a coronar al rey más longevo en toda la historia del mundo. Qué ganas, ¿no? Qué ganas. Escuchame una cosa. Y uno ve esta inteligencia artificial, Leticia, y es Leticia. Por supuesto que es Leticia. No, claro. Es ella, ¿no? No es que está viendo un vestido que no le quedaría bien. Porque lo que pueden hacer ahora es entrenar estas plataformas donde vos... Le pones toda la ropa que utilizó en coronaciones. Sí. Le pones toda la ropa que se utilizó en coronaciones. Como que le cargas todas las alhajas posibles y de base y a te eso, lo va armando en base a eso. Te va haciendo sugerencias. Tenés. Por eso decimos, no es una foto, no es Photoshop. No y es ahí una... va definiendo los colores, vos la elegís. Tela. Bueno, en Timbre 4 hay una obra que se llama Cuestión de Creer. Sí. Y habla de eso. Como es medio bajón, lo voy a decir rápido. Entonces alguien sufre una ausencia... porque se le murió su novia, su padre, su hermana, y por inteligencia artificial, alguien en el horario determinado, yo voy a decir todo de mí, así es más fácil. Sí. Entonces, a tal hora yo me encontraba con mi chico y hablábamos de Hannibal, de esto, de qué discutíamos, y tiene toda esa información. Mira vos. Claro, lo bueno de esto es que no te equivocás al momento de vestirte, porque es inteligencia. Ah, no, bueno, equivocarte puedes equivocar porque trasladar esto a la realidad. Bueno, pero es menos, o sea, ya y está armado acá hay el algo, estilo. Una decisión, que lo último es el gusto. Puede ser que a ella no le guste. No le guste, obvio. Todo. Pero con esto puede ser un diseñador si quiere. Pero esto. Claro, lo estás viendo, obvio. Lo estás viendo cómo te queda ya. No necesitas probarte. Es más fácil para convencerle. Sí. Le decís, mira, puedes ir así. Bueno, claro. Pero eso es ideal así, para todos los diseñadores cuando van a comprar. Para que todos digamos, nosotros. ¿Cómo me queda mi futuro vestido de novia? Así. Acá lo tenés. ¿Cómo, y mi novio, cómo bueno, va a verse? Ya, me parece que ahora los diseñadores, en vez de estar dibujando, estar y viendo, esto. Que no sé qué, le van a dictar. Mira, quiero hacer un vestido que tenga esta caída, y esto con es un estas características. Una tontería. Eso es un programa, claramente. Son varias plataformas que están desarrollando que se pueden hacer un montón de cosas. Desde imágenes, sonido, video, audio... Diálogo. Esta es la versión moda. Esta es la versión moda. Así que todo. Lo hizo Pani Margot en algún momento y ahora lo tenemos acá vistiéndola. Ah, lo vimos acá en la jaula reina. De Pani. Claro. Exactamente. Bueno, vamos al puesto número 4 que tiene que ver con la tendencia. Esto es un color, esto no es inteligencia artificial, eso es tendencia. ¿Tenemos una denuncia? La TV está lleno de looks violetas. Invadida. Sí. Invadida de violetas. Invadida de violetas. Y dale que va. Bien. De todas sus variantes, ¿no? Lilas, lilas más violetas. Mira la Maya. Maya,
Está bien, el violeta en todas sus tendencias, metalizado, versiones, brillo, opaco. ¿Te gusta mirar el violeta? Depende del tono, encanta. Hay que ver con qué se mezcla, ¿no? Con qué se combina. Porque con puede ser, como está diciendo, puede ser un grave error mezclarlo con algo que no va. ¿Con qué no va? Y, por ejemplo, yo no lo mezclaría con amarillo. A mí no me gusta. A mí no me gusta. Violeta y amarillo. Con negro no lo mezclaría. Tampoco con negro no queda bien. Sí me gusta con... Con esta paleta que yo tengo. Yo lo que no me haría más, Maya, es la foto ahí en la puerta del estudio. No, y no. Seguí dentro de tu camarín, Maya, mejor. Bueno, ahí lo mezcló justo con negro, ¿no? Sí, en negro no me gusta. No queda lindo. Si hubiese cerrado el saco, mucho mejor. Ahí también lo mezcló con negro. Chicas. Violeta boicoteando. Pero fíjate que no es... Violeta. Violeta con rosa que está muy bien. Sí, violeta con rosa. Ah, era violeta la parte de abajo. Perdón. El violeta con verde me gusta también. Con verde, con rojo. Con rojo. El violeta está causando furor. Acá lo estábamos viendo, tanto en Zaira como en Mara. La lanza que tiramos es muy amplia, porque entre el lila y el violeta hay un montón. Hay una cantidad de tonos que a mí me parece que depende el tono con qué lo macheas. Bueno, tenemos unas propuestas acá, en vivo y en directo. Para que me voy a parar, ¿eh? Ah, ¡ay, qué rápido! No, porque aviso, ¿viste? Porque si no, no quiero improvisar en cámara. ¿Desde cuándo? A ver la temperatura, menos. Yo 40. Sé que hay un médico. No, porque somatizo y no le falta. El médico sabe, pero es... Ah, viniste vos. Bueno, tengo violetas para vender. ¿Tenés violetas para vender? Soy vendedora de Lafayette, vendedora de violetas. Y el primer lucazo, mira esta bomba, que tiene un pantalón súper intervenido, también con violetas. Sí. Y arriba ella decía, bueno, vamos a estar llamativas. Vamos con un body violeta. ¿Es body lo de arriba? Es body. Me encanta. Es body, ¿no, bebé? Bebé. No, el estilismo de José. Aparte, la femenina se está esperando que le digas bebé. No, bueno, porque puedo estar seduciéndola. No. Es más, detrás de cámara todos te contestaron menos. De hecho, no me dio pelota ella que le dije bebé. No, vos dijiste bebé, te dijeron todos detrás de cámara, sí, es un body. ¿Bebé? ¿Estás de violeta? Viste que me hizo carita. Ojo, pues ella te habla, te contesta, te manda un mail, un fax. Bueno, bravo, Barbarella. Mirá, esa mini tipo Barbarella, con la cola de caballo. Y el violeta en su mayor expresión, pues todo violeta lo que tiene puesto. Sí. Menos las botas que son negras, que es donde... Donde a Mili no le gusta, pero los demás... A Mili no le gusta, pero acá lo tenemos en violeta. Sí. Que a Mili no le guste no significa que sea la verdad absoluta. No, claro, Mili se equivoca todos los días. Su elección. Bueno, el corset como está y la minifalda tipo... La mini con todo. Bueno, y esto que me encanta todo lo que tiene que ver con el punto, con la lana. Sí, es una cuestión de luz. Es de luz, totalmente. Bueno, en este caso una super sastrería... Divina. Más orquídea. Este, más, ¿no? Orquídea, sí. Con botones dorados. Y yo le agregué esa boina porque me parecía divertido, porque es el color de ella. Porque sos un atrevido. Sí, porque soy desvergonzado. ¿De quién es la ropa, chicas? ¿Tienen cartelería? ¿Tienen algo? Avianchi me salió. Allianz. Gracias, Allianz, que nos acompaña. Muchas gracias. Con estas violetas hermosas y nuestras bombas. De violeta en todas sus variantes. Te voy a agregar la foto porque hoy me siento manequén. Pero no estás de violeta. Ni de violeta estás. No, bueno, soy la primera dama. Te tenías que destacar. Gracias a estas niñas. Y el estilismo de José. Muchísimas gracias. Bueno, mucha plata, mucha inversión, muchos diseñadores. Todo estaba ahí en la Met Gala. Millones de dólares. El homenaje a Karl Lagerfeld. Un detallista, un talentoso, pero en el puesto número 3, la verdadera figura de la gala. Denuncia. Que no te pase la de la Met Gala. Una cucaracha colada en la alfombra roja y causa estragos. Esto sucedió realmente. Y realmente sucedió. Si no me creen, miren esto, por favor. Ahí aparece. La cuca en el Amet. No, no podés. ¿Cuánto habrá? ¿Quién más habrá pagado? ¿La de 20, la de 50 o la de 100? Esta fue la de 50. Esta comió de arriba. Mirá lo que es la cuca, ¿eh? Iba y venía. Mirá, y en vez de matarla. Tipo, no, pero por la duda dijo, yo le hago fotos. Porque esto va a servir. Está esponsoreado por algún grupo. ¿La terminó pisando la señora? No, no la pisó, mi amor. ¿Sabes qué pasa? No se puede pisar. Ese es el tema. ¿Ves la cucaracha? Aparece uno y la pisa y te vienen los proteccionistas claro. Y lo matan al tipo por haber pisado una cucaracha. Para mí la mandó alguien que no fue invitado a la gala. De acuerdo que esa cucaracha es mucho más chic que la obvio. De Argentina. Está auspiciada por Jopar, obvio. Tiene otras antenas, otras patitas. Ese es el diseño. Bueno, tiene otro ni estándar de vida. Miren cómo llegó la cucaracha. Bajó de un vehículo especial. No es cualquier cucaracha, escuchame una cosa. Y era también esa cucaracha en el hotel preparándose. Sorry.
No come cualquier... Mirá cómo se fue vestida la cucaracha al Met. Estuvo muy bien. Fue la mejor vestida. Se había hecho depilación definitiva la cucaracha, chicos. Ya. Ah, vaya. Bueno. Que no sea un adelanto y que sea la fuente de inspiración de la próxima. La próxima. Claro. No es ninguna tonta. Porque nosotros vimos una cucaracha, pero cuando vos cerrabas el plato, lo que debías era esto. Mirá cómo cambiaste ahí, ¿no? Con un monograma. Hasta la vez linda. La vez linda. Le dije que era malo. Con un broche. Te haces un broche con eso, ¿no? Obvio. Bueno, vos fíjate cómo en la gala más exclusiva, más recontra top, se... Mirá esa. Bueno. No, Dios. Como Madonna, es un estilo Madonna. La verdad que quiero vestirme de cucaracha. Bueno, por ahí es la inspiración el año que viene. El mundo animal, bichos y todo eso. Pero puede pasar. Pero ahí está, como dice Fabián, puede pasar que la próxima gala esté inspirada en la cucaracha, mi amor. ¿Por qué no? O sea, no es una cucaracha, pero en animales. En animalitos. En algo puede ser. ¿Ya tenés data? Mirá lo que está ahí. Miren. Yo creo que ya el Leto el año que viene tiene que entrar así vestido. Sí, sí. Oh, yeah. Mínimo. Si sos canchero de verdad, el año que viene entras vestido como cucaracha. Quiero que Pucheta me haga una cucaracha para poner. Verdad, fíjense, esto puede llegar a suceder. Y unas botas de cucaracha, Fabián Paz. Te voy a hacer botas de cucaracha. Aguante la cuca, mirá, pero, hermoso. Pero Fabián, hacenos todo hasta acá. Las botas de cucaracha, sí. Y todo, como guantes. Cucaracha. Y cucarachas vivas. Todo unido. Y todas vivas. Que todo el vivas, tiempo estén moviendo... Como Jamie Hurst, te haces así. Ay, claro. Qué miedo. Y todo el tiempo están moviendo las patitas así. Siempre estamos un paso adelante, descubrimos esta cosa que nadie la descubre. Muy avanzada. Bueno, ustedes saben que Leo Messi se fue con su familia a Arabia, que lo suspendieron. ¿Cuánto quilombo que no sé qué, tanto quilombo? No tenés que pedir perdón, mi amor. Poner camisa, saco, muy bien. No tenés que pedir perdón. Abajo, en tu casa. Abajo estaban calzoncillos. Igual estás pidiendo disculpas. ¿Por qué pidió disculpas? No entiendo después por qué. Te voy a explicar. Ay, Dios. Ahora vamos a ver a Anto Rocucho, que estaba en Arabia, súper canchera. Vos fíjate, Antonella siempre se viste allá. Perfecto para la ocasión. Es hermosa. A verla. Vamos a ver verla. Cuánto hermosa. La familia Messi es embajadora. ¿Qué tiene, rastas? ¿Qué tiene en el pelo? No, como, tiene como unas mostacillas. ¿Unos diamantes? No, pensé que eran diamantes. Claro. Una cosa telúrica. ¿Esto fue una acción decir. Del matrimonio? ¿Fueron a hacer una Messi campaña? Messi es embajador de uno de los Emiratos y va de vez en cuando, hace fotos, lo reciben los ministros y esto formaba parte de esa pero campaña. No entiendo el look ministro. De ella. ¿No vieron no. que en India se ponen las mujeres algo así? Sí, como un arnés en la cabeza. Casas, claro, bueno. ¿Qué quería que se ponga ella? Hacía 45 grados, wow. estaban recorriendo... No, de hecho en la colección bueno, de los chicos, de Fabián y de Pucheta, había la... Sí, pero era con perlas. Con perlas, sí. Bueno, pensé que tenía no llego a entender qué es esto. Tiene un sari. Debe ser algo típico de ahí. Y lo que llama la atención, no solemos verla a Antonella con ropa tan amplia, con oversize, ¿no? Siempre está bueno, con ropa ajustada. No. Por sí, la cultura, ojo, decís, ojo con las estaturas, no con el oversize. Sí, pero ahí no sé qué van a ajustar de jean y todo. No, bueno, pero tal vez no el pantalón que arrastre tanto, no tanta manga. O sea, adecuar el oversize a ella. Bueno, para mí en este caso es un 5. No, ¿cómo le vas a poner un 5? Sí, campeona del mundo mundial. A él le pongo un 10 como está vestido. Ese en este caso no sé si me gusta. No entiendo lo de la cabeza. 5. Oh, bueno, no entiendo lo de la cabeza. ¿Vos entendés lo de la cabeza? Yo creo que debería haberse puesto como un sari de todas formas. Sí. Está muy elegante, muy correcta para una zona musulmán. No me molesta lo de la cabeza, no sentí esa foto, yo le pongo un 7. Un 7, porque pues es evidente buena. Ocasión informal, como está vestido Leonel, como están vestidos los chicos, están súper informales y ella está tranquila. Está mona, siempre está mona. Bueno, un 5, un 7. ¿Fabianes? Es muy lindo el color, no era para fotografiarlo sentada. No la debería tomar por sorpresa, no es la primera vez que va, debería tener listos ya los equipos y todo eso siempre con un sari blanco se resuelve. 5. Está muy bien lo del sari blanco, es verdad, con el color de el beige con el ya blanco. Ya lo sabés, ya te queda bien, ya lo llevas desde tu casa. Pero blanco no tenés... también medio te puede mostrar un poco la ¿no? Pero uno, no uno que te terminen dando, no que te quede bien. Eso está hecho a medida, obviamente. Sí, esto está hecho bueno, 7, 5, 5. A ver, ella me parece divina, siempre está regia. Ah, ya sí, basta, mal. Le pedimos disculpas. Pero, sí, no, ninguna disculpa. Esto termina mal. Ah, ¿cuánto? Un 3. Te la cajó. Malísimos no, están. Y es bueno, mi amor. No se entiende el pelo. El es la sari, realidad virtual. El sari le queda raro, parece una bolsa de papas. No.
Es la realidad. Hoy estamos en realidad virtual. Pero lavate la boca. Lavate la boca antes bueno, de hablar está bien, está de Antonella Rocuto. Lo voy a cambiar, lo voy a cambiar, lo voy a cambiar. ¿Qué le pondrías? Lo cambié, lo cambié. Obviamente. ¿Un 10? No. Lo cambié, lo cambié. Listo. Está bien. Ah, ¿qué quieres ser amigo de Messi? Y parece obvio. Que sí. Obvio. Claro. Falta la manito para abajo. También. La tenemos. No entienden nada de nada. La tenemos. Encontré otro. Gran saludo a Lionel Messi. Sí. Hoy pidió disculpas, dijo, bueno, la verdad, nada, tiene un viaje, le pido disculpas. Ah, ¿por qué te pone el peinado? No, porque le pusieron una sanción. Él se tuvo que poner camisa, saco y pedir disculpas. Yo creo que esa disculpa... Ahora, lo suspendieron por 15 días. Después de esta disculpa, me parece que le van a quitar parte de la sanción y lo van a hacer jugar. No, pero no le renuevan el contrato. ¡Ay, pará! ¿Qué somos? ¿Simplemente fútbol? No, él se ¡ay, va, perdón! Yo lo escuché. Gustavo López, cuénteme. Pero lo escuché. ¿Hay renovación o no hay renovación del contrato de Lionel Messi? ¿Qué no. va a no. ¿Y a dónde se va a ir a jugar? Para no mí, se sabe. Para no mí va o a Arabia Saudita sí. a Estados Unidos. O al Barcelona. O al Barcelona. No. Yo creo que el Barcelona okay. él se siente como en casa. Che, pues siento un macho, boludo, hablando de fútbol. ¿Resuelve el Barcelona las cuestiones de fair play para poder contratar a Lionel Messi? A mí lo que me gusta es que lo pongan en su lugar y no sos el rey del mundo. Sos el rey del mundo en la cancha. Después bancátela, tenés que poner camisa, saco y subir un video, así te quieras matar pidiendo disculpas. Tira una paloma al aire. No, yo creo que todo se le perdona. A él. Parece a él, que no. A él, bueno. Mirá, debería todo perdonar. Primero, lavate la boca antes de decir algo de Messi. Segundo, Francia. Y ahora vamos al puesto número uno. Zaira, Nara, a ver, ¿en qué y una denuncia. Porque no tiene pasta. Andaba sin ganas. Mirá cómo estaba, ¿eh? Se puso lo primero que encontró. El look super hot de Zaira Nara en la TV. Así se fue a visitar a Ferdente. Así como la ves. ¿Cómo mirá, la vemos? Mirá ahora cómo entró. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Aquí llegué. Ah. Aquí llegó Zaira. Estoy en carrera, Giselle Bündchen, estoy en carrera. No se viste así Giselle Bündchen. No, no se viste así para Bündchen nada. No se viste. No, no se viste así. No, dije que Giselle Bündchen también estaba, que no paraba de revolear la capa, la capa, la capa, la capa. La está capa. Con necesidad de levantar las tabletas milagros. Ay, yo también. Van a puntuar, ya, obviamente. Ya. Quiero... Quiero, a ver, quiero terminar de conocer a mis queridos compañeros de trabajo, a mis queridos amigos, a ver qué sienten cuando aparece una presencia como la de Zaira Nara vestida de esta manera, una noche, en un programa de televisión. Empecemos con Mili, que estaba con muchas ganas de analizar todo esto y dijo, no, Giselle Bündchen, de ninguna manera. Bueno. Giselle es una bomba, divine. Zaira también es una bomba. Tiene la más cara. Bueno, sí, monísima. No, monísima. Sí, pero no le estaría pegando a los looks últimamente. No te gusta este look. Las pocas veces que he observado, no me gusta nada. No te gusta, ya va empeorando esto. No te, sí, no va te gusta empeorando porque ya es demasiado, nada. Muy... ¿Muy qué? Insinúa demasiado. Aparte, ella, mona como es, con el cuerpo que tiene, sí. No debería... No debería insinuar tanto. No debería insinuar tanto, debería ser más canchera y segura. Me parece que eso le juega en contra. Ok. Yo, ¿qué puntas? ¡Oh! ¡Ah! Te va a agarrar Zaira y la Wanda. Te van a hacer mierda. Zócalo. Milagros odia a Zaira. La guerra de las modelos internacionales ¿La contra las modelos locales. No, bueno, la internacional, viste, bueno, tiene sí. otro aporte. ¿Qué en inglés? Entonces no que lo diga en inglés. En inglés decilo, nena. Sorry, I will give her... One. Why? Why? Because it's too transparent. Because it's wearing TV. It's at night. There could be kids. Da muy oh my God. Aprendan, ¿eh? Aprendan. No es innecesario. Decíselo en francés ahora. No, se va. Fabián. C'est terrible. C'est terrible. N'est pas nécessaire. No es necesario. Traducción abajo, por favor. Es muy revelador. Che, van a pensar que estamos trabajando para otras cadenas. Estamos vendiendo pedacitos del programa. Hay una parte que la vendemos para el formato anglosajón. Grabamos, hay una partecita que la verdad lo viralizamos como podemos. Only France hacemos. Only France estamos ofreciendo. Only France. Only trash. Only trash. Bueno, only un uno. Hay que levantar este uno, ¿eh? Hoy hay que levantar uno. Este uno. Pero si está, es una bomba. Chicos, ¿ustedes están de acuerdo con el uno que le puso Milagros a Zaira Nara? Que no hablen los que no. tienen frío. Bueno. Ay, que se van a engripar, un, ¿eh? Uno. Tremendo, chicos. Bueno, ¿vos qué puntaje le vas a poner? Estamos de acuerdo. Ella, Antonella, Gachi, Pachi, que son chicas monas, que son muy lindas, que sí. bla, 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 bla. Ya sí. lo sabemos. Por supuesto.
lo que hace este programa es que a todas las pone muy arriba, porque hace que todas se tengan que luquear demasiado. Van Julieta Neir Calvo, todas translúcidas, transparentes, apenas cubiertas, pero de todos los looks que le vimos, este está ahí. Acá tenés a alguien que la puede cruzar en cualquier momento y alguien que no se la cruza nunca. No, está en espejo. Yo si veo acá veo un 1. El 7-1. No, no, bueno, es un 7, mi amor. Okay. Es un 7. Bueno. ¿Qué pasó? Entonces está súper aprobada. Igual siete. No te siento muy convencido. Me parece que está queriendo quedar bien. Me parece que no, sí. No, hay un montón de cosas que están mal. No entiendo por qué se le trasluce a. Feo. Y se ve el blanco blanca. del no busto. Nada directamente. Nada. Aparte, estás cuidada, estás en un lugar que te van a cuidar. Ok. Bueno, pero le puso un 7, no le puso un 1 ni le puso un 3. Fabián Paz, ¿tenés paz? No, la verdad que no. No, está perturbado hoy. Sí, me están perturbando, esa es la verdad. No, vos Zaira me parece solo. Que es una bomba, o sea, todos lo sabemos, que tiene un cuerpazo, el pelazo cada vez más lindo, todo. Sí. ¿Por qué mostrar tanto ya? Porque está separada. Es eso, lo iba a decir, pero Giselle también en la gala del meta va a la vuelta. Pero para sola, si está casada no puede mostrar tanto, ¿no? No lo mostraba. No. Ah, yo a mi marido detrás le digo, mirá que yo soy esto. Claro, porque... ¿Y tenés marido? Hay como un mensaje subliminal. No, ay, díganme que tengo marido, si me la creo. Claro. Sí, pero tu marido, ¿no te hace conflicto con la ropa, los lugares donde va? A él le gusta va? Que esté brava. ¿A vos siempre. Te gusta que te sea... A vos no, le gusta que brava. Él le gusta mostrar, alardear de lo que tiene. Claro, él gusta la fantasía. Macho, a tu marido le gusta verte deseada. Sí, comible, como Silvio Soldán, que siempre claro, se mujeres como mujeres muy llamativas. A mí me gustan los tipos Silvio Soldán. Ok, me parece, sí, clarísimo bien. Tu perfil de caballero. Volviendo a mi puntación. Sí, perdona. Ah, sí, perdón, interrumpirte. Yo digo que aparte el body, basta de bodies. Sí, en la televisión. No, el body todas con el body acá arriba y con el jean abajo. Basta. Siempre pa. Un 5. Pero tampoco tiene un body muy cavado. Hemos visto cada cosa. Sí, pero ya está el body. Pero hemos visto body que en la parte de atrás se transforma en un piolín. Yo creo que igual pero es de su línea. Pero ella es hermosa. Cuando fue al programa de Germán Pavlovsky, por primera vez que fue con las medias. Sí. Y las tenía que mostrar porque era la línea. Aparte de su compromiso. Tal vez este, no sé si es de Sayach o es de sí, ella. Es más de Sayach este. Sí. Bueno. Ah. Pero hay como un mensaje subliminal de una mujer recién separada como diciendo, miren, estoy separada y miren lo buena es como el que cliché. Estoy. Estoy mejor ahora de cuando estaba en pareja. Pero eso es como un doble mensaje medio deprimente. Entonces, ¿qué hacía con el marido antes? Claro. Estaba con una poncho, estaba camperones. Bueno, pero sucedió, estaba así. Campo. Estaba de esa manera, ¿cómo? Dora la exploradora era. Claro. Se había chanchado, se había chanchado. Bueno, tal vez es más esto, tal vez estaba harta la bombacha verde de Grafa. Pero ni un extremo ni el otro. Hay o un sea, intermedio. Hay que pasarse para después encontrar el punto medio. No, bueno, es verdad. Estar en cambio. Lo dice alguien que estuvo con las balleneras. Exactamente. Lo hemos visto ahora con remeras transparentes. Amor, mira, todo ahora, el tiempo vos, todo tapado, el tiempo con parece un celular. La próxima vengo en body hasta acá. Mirá cómo no se nota falta. Que ya está casado. Porque antes andaba con las balleneras. ¿Y yo qué? ¿Estoy casado? No, ¿qué dirías? Nah, no, ¿qué vos diría? No, otra línea. Vos no, vos sos regia, punto. Ya está. Otra cosa. Sí, claro. A mí me gusta... ¿Qué? Más, no, voy a decir una palabra que no corresponde, más belle de jour vos vendés. Destraducímelo. Son mujeres que son súper elegantes, pero cuando tienen que estar de otra manera... Es una zorra. Dan todo también. ¿Cómo le vas a...? Pero yo me la imagino que así como está de espléndida, cuando llega a la casa, se pone el taco aguja y camina por el techo. ¿En serio? Es un murciélago. Pero me han visto con otros looks más sexy, sí, más sí, bonitos. Obvio, regala de esto. Vos pero, sos tranquila. Pero como cuando se suma pelo, cuando se suma a body... A Milagro, si la querés ver desnuda o transparente, la tienen que pagar. Eso claro. Sí es simple. Qué fuerte eso. Sí, en una pasarela. Sí, en una campaña. Sí, aclaremos. No, bueno, deja, te hago igual. Qué bien que te defienden los amigos, ¿eh? Sí, no. Porque si la querés ver desnuda, tirar unos mangos. Claro. Un poco fuerte. Bueno, termina, por favor. A mí me encanta ella, me parece que creció mucho, que entendió de moda, cosa que la hermana no. Que empezó a jugar, a coquetear mucho más con la moda, sabe, se pone cosas de marca, pero sabe llevarlas de una manera mucho más abajo que su hermana. Pero me cansé ya de verla así, de esta manera. Me cansé ya de verla al extremo, casi calendario. No. ¿No te gustó? Un 3. No.
feo. Igual prepárense porque la vamos a ver más todavía. Sí. Más todavía. Y ahora único, después bueno, del lunes de la gala del Met, que la vieron a Naomi con el pelo que le llega a los tobillos. Ah, agárrense. Nos va a representar. Que tienen pelo sano, pues se los van a arrancar en la calle. Nos va a representar en los Cannes vestida por Sayachi. A mí lo único que no me gustó fue el pantalón. Tenía un corte, un tiro de pantalón raro. Estaba caído y el tiro le llegaba como hasta las rodillas. Porque es un pantalón, la idea es que es un pantalón como de hombre. El boyfriend. Pero podía ser un poco de tiro un poco más corto. Eso fue lo único que me molestó de ella. El boy te gustó. Y el rulo. Uy, sí, una cosa muy fea. Bien, vamos a cabello. Ustedes sigan participando, tienen tiempo todavía. Entren en el posteo y escriban. Comenten en ese posteo, porque en un rato vamos a hacer el sorteo entre todos los comentarios. Se pueden gastar 50.000 pesos para aprovechar todas las cosas que tienen en esta maravillosa marca que nos acompaña en el día de hoy. Les quiero contar que mis amigos de Silk K están con un montón de novedades. Y además te propone enamorarte de los colores fabulosos de la colección Susana Jiménez de K-Color Clásica Master Collection. Ustedes saben que es la coloración de Psyche Mundial que tiene lanolina y aceite de argán y le dan color intenso, brillo y suavidad a tu pelo. Silk-K, búscalos en farmacias y perfumerías de todo el país. También en Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Mira, Jog de color en tu pelo, K-Color Clásica Master Collection, colección Susana Jiménez con lanolina y aceite de argán. Kit de coloración doble tratamiento, más nutrición, brillo, suavidad y color. K-Color Clásica Master Collection. Enamórate de estos colores fabulosos de Silk K Mundial. Tenemos las 5 maneras de llevar adelante un pantalón metalizado. ¿Dónde? Ah, qué importante. Sí. Pero porque yo vi el otro día uno y dije, ¿cómo? ¿Cómo? Yo siempre que veo algo feo o algo feo, por ejemplo en el ascensor que me pasó recién, yo lo que siempre pienso es, ¿cómo salvarlo? Y a veces pasan los 4 pisos y no le encuentro respuesta. A mí me duele cuando al metalizado le dicen astronauta. Ay, sí. Astronauta. Sí, que están vestidas con un pantalón metalizado y dicen astronauta. Te vas a ir a la luna. O sea, te vas a ir a la luna. Hace 20 porque años. Creo que hay una forma de mostrarlo que no se parece en nada a un astronauta. Ok, vamos a ver, porque tenemos 5 formas de llevar adelante esta prenda. Gracias a Flavia Palmiero. Véanla, por favor. En calzada. Bueno, son sus productos. Son sus calzas. Sí. Son sus calzas. No se la saca, no se la saca nunca porque la he visto. Mi amor, y la está vendiendo. Bueno, ¿cuáles son los riesgos de esta prenda metalizada? Obviamente que es muy reveladora. El riesgo, ¿no? Es eso. Es que es muy reveladora y marca cosas que no tiene que marcar. Ok, hay que tener cuidado. No, entonces, es el caso de Flavia. Bueno, si son calzas, si es un pantalón, no. Si es más suelto, no pasa nada. Sí, claro. Puede ser, claro. Pero como me gusta como la luqueó. O sea, me parece... Sí, está simpático, es lindo de ver. Pero riesgo. Yo lo usaría como un... complemento, no genéticamente como una prenda. Para la vida. Pero ¿cómo lo verán Marías? Bueno, está vendiendo. No, lo que me refiero es, siempre le pondría como una chaqueta larga. Totalmente, okay. Bien, sí. Depende como en un segundo plano, como sí. Actor de reparto. No hay que dejar liberada la zona pélvica. Hay que cubrirla. Ahí, claro. El tiro. No, cuando la veo el color. Milagros, que ella... Es una calzada. No, porque siempre está con los bridge porque hace equitación. Bueno. Entonces la bota, sí, la bota es alta, pero es una bota de equitación. Cuanto más alta la caña, más bajo. Quiero el taco. Comprarme bota de equitación y bridge. Las dos cosas me y quiero no comprar. Tiene el brillo que tiene claro. Una calza metalizada. Exactamente. Que hay que tener cuidado con respecto a yo las calzas. Yo creo que hay que ser tan cuidadoso para que la señora entienda, o es lo que se me ocurre a mí, la señora que tenga ganas de ponérselo. Mira lo mismo. Todas se la pueden poner, claro. Que hay que ser tan cuidadoso como si fuera un animal print. Sí, está bien la referencia. Totalmente está bueno, todo el mundo lo tiene que tener, pero ojo. Porque mira, esta casi tampoco no es la foto más linda, no. Flavia. Ahí está mucho mejor. Casi era la planta un problema, parecía. Está bien. Yo y que vuelva Camilo a hacerle las fotos. Es como decís vos, es una prenda riesgosa. Una prenda peligrosa. Yo creo que la mejor forma de resolverla fue con esa camisa blanca, ¿no? Sí. Opaca, tranquila, larga. Y listo. Bueno, ahí teníamos sugerencias de Flavia, que dijo un día, bueno, a mí me gusta mucho esta calza y veo 5 formas de ponerla. Vos, la mejor forma de usar la calza es dejarla en el placar. No, la usaría, pero tal vez... ¿La usarías? Con un vestido, y como me dijo Fabián, como un accesorio, no como la prenda. La protagonista de todo. Mm. Vos sí, te veo la calza dorada arriba del pantalón. No, uso ropa apretada. Adriana. No. Si te conocemos hace mucho tiempo. Buscame una foto con ropa apretada. No te hagas buscame la señora de casa. Las borré todas, olvídate. No. Yo digo que la calza es para entrenar. Te conozco o si un no vagón. Comprende. Cállate la boca. O comprende superpuesto. Un vagón, ¿no? ¿En un vagón? ¿En serio? En el vagón que viajó Evita y Perón,
yo lo conocí, pedí dos modelos. ¿Qué estaban vendiendo, estampitas, algo? No. Hicimos una producción de moda, había una señorita de dos caballeros. Esto te estoy diciendo que tendría 14 porque fue hace 30. Sí. Ok. Oh. ¿La misma carita tenía? Y se conocieron entonces en un vagón. En un vagón. Sí. En el vagón donde viajó Perón y Evita, ahí hicimos una producción y la ciudad es fugitiva. Ya, no. Así me escapaba. Me escapaba. Ah. Salí muy bien. Salí y muy ductil, bien. Y ¿no? Ductil como modelo. Ah, pero sí. Cara de fugitiva le sale a cualquiera de los dos. Bien. Cualquiera de nosotros le sale en la cara de fugitivo. Bueno, si vos querés vender oro, alhajas, brillantes y relojes a precio internacional, tenés que ir a Joyerías Ricciardi, que compra oro y está pagando hasta 29.500 pesos el gramo. Si es una alhaja, pueden hasta duplicarte el precio. Se encuentra en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Ricciardi es de mi absoluta confianza y es el único que paga su alhaja por alhaja. Mira. Para vender bien alhajas, relojes de marca, brillantes y oro, Ricciardi. La mejor cotización al instante. Llame ahora al 0810-122-3232. Ricciardi está en Avenida Alvear, 1572, Recoleta. Definitivamente Ricciardi es de mi confianza. Muchas gracias, Mirta. Le mandamos un cariño enorme, enorme. Está recuperando enorme. En su casa. Sí, obviamente. Divina. Y lo que habrá disfrutado esta gala del Meta, ella que le gusta ver ropa, moda, todo. Ella fue la que vio la cucaracha y nos avisó. Encanta. Vamos ahora a analizar esa cuestión de la prenda. Me gusta esta cosa de la prenda que usan todas las famosas. ¿Cuál es? Ya está determinado. ¿Qué prenda es la que están usando todas las famosas? Porque si no usás esta prenda es porque no sos famosa. Estás ahí. Ah, qué bueno. Ah, me gusta. Si no usás esta prenda es porque no sos famosa. Es el chaleco sastrero. Sí, yo lo dejaría ya para. Ya está, terminó, hace frío. Ya pasó. No. Creo que lo pueden amortizar, le pueden poner un punto abajo. Abajo, claro, pero así al desnudez, no, ya está. Digo, pero bueno, pero estas chicas para la tele lo quieren mostrar como más. Y bueno, es un recurso. A mí me gustaba mucho y me dejó de gustar. Como tantas cosas. La historia de tu vida, te gustaba mucho y te dejó de gustar. Creo que la saturación de ver todas iguales, vestidas como uniforme, hizo que no sea más atractivo, ¿me entendés? Las fotos las hacen iguales, con las piernitas abiertas, con una mano tocándose la carita. No, porque usa la misma marca la mayoría, entonces... Ah, está diciendo que están repitiendo. Y sí, es el mismo chaleco que va de casa en casa. En algunos casos, sí. Nosotros somos la marca. Ustedes son dos chicas exitosas, les envían el chaleco a ustedes. Sí, claro. Yo no me lo pongo, ¿vos? Yo solo tengo un chaleco en mi... Y es de Jean Paul Gaultier. Y es uno re antiguo, de los años 70, de Yves Saint Laurent, cuando él vivía con camisas abajo. Claro. Sí. Y tiene dorado y bueno, es una opción, evidentemente no es la opción que están usando las chicas. Acá están usando el chaleco directamente sobre su piel. Las artistas usan esta prueba. Las artistas. Las famosas. Bueno, entonces replanteémoslo. Me tengo que empezar a poner esto. Ya. Además es mucho más fácil para una marca hacer un chaleco que hacer una chaqueta. Ah, porque tiene mangas, también. Es verdad. Es más económico y es más fácil de usar. No, más fácil. Claro, le ajustas un poquito más, atrás. Menos moldeador. Sí. Igual a veces queda bien, ¿eh? Me parece. A veces queda bien. Sí, a mí me gusta. Bueno, me replanteo entonces. Sí, replanteo porque queda bien. ¿Y a vos que te gusta andar sin ropa, el chalequito, sin nada? Era en otro tiempo, ya no soy más como vos. ¿El fin de semana? ¿Y el fin de semana no, qué atreves? No, ¿ves? Fue un error eso, no. Yo les explico, sí. No. ¿Y el fin de semana? Porque yo el fin de semana me había bajado la siesta, estaba bajoneado. Ah, pero claro. Para eso quiero que me manden desnuda. Fuegos, berenjenas y no pero sé, el fin y de frutos. Semana estaba desnudo, ¿qué fue una historia o fue un posteo? No, ya me lo criticaste. Pero es que tenía frío. No, claro, pone, ay, qué frío. Bueno, cuando ves un texto de alguien que dice, ay, qué frío, ¿cómo te lo imaginas? Tapado. Con una tacita de café. Mi amor, los arradiantes. Logro el bueno, me percibí que absolutamente desnudo. Mira las ondas del invierno de gente. Estaba dentro de casa con los radiantes, bajoneado y dije, va desnudo, quiero recibir cositas. Así, ¿recibiste? Frutas. Te mandaron mucho. Ay, no, y no se lo había likeado, pero te voy a mostrarlo. ¿Recibiste pero o no? A verlo. Pelvis chata. Bueno, la foto, la foto que sacó diciendo, ay, qué frío. Miren lo que es esto, el señor Caprarol. Ay, qué frío. Sí. Sí, solamente que después me arrepentí porque estaba muy bajo el... Para, te arrepentiste, pero siguió estando. Y Jorge ahí, Rey le encantó la foto. Me puso ¿quiénes le dijeron que estaba? Fíjate quién le likeó la foto. Dale. Jorge Rey. ¿Quién más? Bueno, no, un montón de gente que no conoce. Nombralos a todos. No. El negro González Oro me likeó la foto. El negro González Oro. Mira, buscame. Chatruc.
Fabián Moreno Medina Flores. ¿Quién le puso berenjena? Messi. ¡No! Fíjate. Messi. No. Abrí tu Instagram y me mostrá. Germán Martitegui, Damián Betular. ¿Todos? Sí. El Tano también. Mauro Icardi. Y bueno, que no se enoje, Wanda. Se va, ¿sabes cómo va a venir? Estoy suelta. Va a venir, te vas a clavar un cuchillo acá, así, de punta a punta. Bueno, estamos hablando de colores, venimos hablando de colores, obviamente, que son protagonistas de esta temporada. Y Van Loon, obviamente, es una de las empresas textiles más importantes. ¿Por qué digo colores? Porque Van Loon es sinónimo de colores. 37 años de trayectoria, la oportunidad a mayoristas, comercios, marcas, revendedores y emprendedores de comprar sus productos a precios de fábrica. Calidad, suavidad y prestigio son las características principales de la marca y el motivo de reconocimiento de todo el público. Info en vanloon.com.ar, Instagram arroba Vanloon Tejidos, Facebook Vanloon Tejidos Oficial. Ay, Dios. Ay, no, y la cantidad de comentarios. ¿Qué se tientan? Los comentarios. Mucha mina tengo. Qué lindo tipo. Sí, las chicas. Las chicas. No, mucha mina tengo. Chicas. Sí. De verdad, chicas, pero... o sea. Chicas, de todas ustedes, están solas. Que te dejen de seguir, decirles. No, pero, uff, qué calor que me hace. Ay, cómo hablan. Vamos a hacer una pequeña pausa para recuperarnos de todo esto. Después le paso a los chicos las que me escriben. Los comentarios son... Ay, perdón, tallado por los propios ángeles. Sí, tal cual. Los Ángeles tallan, nivel de Oz del verano. Me querés matar de un infarto a mí. Terminar, hace un programa, no hables de mí, por favor. Epa, qué mal. No, Diosor, ¿hace falta tanto? Oh, qué por Dios, wow, al límite. Qué linda. ¿Con qué seguimos? Tenés que ir al corte, dale. Vamos, vamos al corte, señor director. El corte, ¿qué te pasó en la piernita? La tenés muy roja. Tengo una médica en Tolosa. Es verdad lo que dicen acá, ¿eh? Es verdad que no entendí lo de la pierna roja. No, mi amor, estoy bronceado. ¿Qué? Tengo un cangrena. Ay, para cucharita. Light brush. Qué lomito. Pero light brush puede ser, claro. Si yo estuviera ahí, no duermo. Ya dije que los que no les gusta lo que ven, no pongan nada. Y aparte les dejo unos mensajes solido, sí, le digo, sí. No, Dios mío, o sea, ¿por qué me escribís eso? Yo soy bueno. No me cosifique. Atención, por favor, tenemos una solución para brindarte. Tiene que ver con tu perro o tu perra y tu casa. Son los paños sanitarios Paño Pet y la bandeja Carpet, que son súper prácticos y están especialmente diseñados y pensados para los días de lluvia y frío. Pedí siempre Paño Pet original, los únicos con gel absorbente que reducen olores desagradables. Seguilos en Instagram, arroba Paño Pet. Mira. ¿Tenés un perro y no puedes salir a hacer sus necesidades? De día y de noche, Paño Pet tiene la solución. Paños sanitarios con gel absorbente, atractivos para tu perro. Son ideales para departamentos porque reducen olores. O bandeja sanitaria con pasto sintético, para perros de todos los tamaños. Cuida la higiene dentro de casa con Paño Pet. Muchas gracias, Paño Pet. Bueno, les quiero contar, ayer se inauguró en Del Parque Sustentaulet un espacio gastronómico grosísimo que se llama Yapa, que incluye desde cocina de autor, sushi, pizza napolitana, barra tragos. Y ayer fue una presentación donde se mezcló la moda que te ofrece este renovado shopping con este espacio gastronómico llamado Yapa que se inauguraba. Así que véanlo, por favor, estuve ahí. Bueno, Hernán, ¿qué nos podés contar de la inauguración de este mega espacio acá en Del Parque Sustentaulet? Se llama Yapa. Súper trendy. La verdad que sí. Una cosa justamente lo que me habían contado y otra es vivirlo, es estar acá. Una onda, una energía. La verdad que es un lugar espectacular. Excelente la atención. Y bueno, ya estamos en la previa. 15, 20 minutos arranca este mega desfile. Y bueno, ya está llena la pasarela. Tenemos muchos diseños, mucha moda. Mucha gente también que ha venido a participar de esto. Así que agradecido que me dejen poner mi granito de arena. Hoy tenemos un desfile especial. Me divierte porque por un lado vamos a compartir lo que tiene que ver con la moda del shopping acá del parque
Y por otro lado, vamos a hacer una presentación oficial de lo que es la apertura del patio de comidas dentro del parque que se llama Yapa. Así que va a estar bueno. Me gusta qué vuelta le encontraron para presentar cada uno de los locales. Hay, digamos, todo tipo de local gastronómico que tiene una variedad increíble, está representada por una propuesta estética. Así que está bueno, vamos a mezclar moda con gastronomía, que me parece que está bueno. Bueno, somos un grupo de gente que se puso al frente en el relanzamiento de lo que era el shopping de Villa del Parque. Lo relanzamos para diciembre, medio justos por el tema de las fechas. Y ahora lo que nos faltaba era un poco terminar de llenar algunos locales, que fue lo que se hizo durante el verano, y hacer el relanzamiento de Yapa, que es, bueno, el mercado gastronómico que pensamos para este proyecto. Hicimos una propuesta diferente para un público joven, con marcas por ahí que no estaban tanto en los patios de comida de los shoppings, en relación a diferentes rubros, pizzería, sushi, heladería. La verdad que súper contenta, disfruté muchísimo de este desfile, súper feliz, una buena energía siempre en la mano de Pitu, así que súper, súper agradecida. ¿Cómo viviste esta inauguración de Yapa? Me encantó, la verdad súper divertido, aparte con un montón de gente amiga. En este lugar donde yo soy de Devoto, o sea, Villa del Parque, somos vecinas, así que tenía que venir. Bueno, el patio de comidas es increíble, tiene un montón de variedad, así que está bueno para todos los gustos. Y la verdad que, nada, súper divertido. Bravo. Buenísimo, súper recomendable, la verdad, vi unas propuestas increíbles. Yo, de todas las que estaban ahí, me invitaron a probar gin tirado. Así como está la cerveza tirada, gin tirado en la birrería. Probé un poquito nada más, le dije, poné un poquito de cada uno de los sabores y nada más para mojarme los labios y nada más. Así que saludo muy grande para la birrería. Bueno, ustedes van a estar con sus aventuras y sus desventuras. Escobar, allá vamos. En serio, van a estar en Escobar con la Academia de la Jaula. Es una super escuela. Pepito Cibrián tiene todo lo que es la parte arte y comedia musical. Sí. Y la Jaula de la Moda tiene a los maestros de la moda. ¡Oh! ¡Mirá vos! O sea, los que esto, días sábados. Ustedes son los Pepitos Cibrián de la Moda. Todos los interesados pueden escribir @lajauladelamoda. Perfecto. Y ahí pueden. Sí, van a tener diferentes tipos de cosas: estilismo, pasarela, desplazamiento escénico. Y seguramente habrá invitados como Milagro, como Fabián Paz, que nos van a estar acompañando. Muy bien. Esto entonces es el en el teatro Samenari Escobar. Llega a Escobar la primera Academia de Moda y Estilismo, que es la Academia de la Jaula de la Moda, @lajauladelamoda, para inscribirse y para averiguar. Hay un juego de llaves para cada uno, yo después se los doy, de la Academia. Ajá, me encanta. Así entonces que, porque ya escrituramos todo. Estoy ahí. Ya escrituramos, claro. Fantino, es más, de hecho, me voy a vivir a Escobar. Pero sí es en el teatro. Bye. Sí, pero me voy a vivir a Escobar, un departamentito. ¿En serio? ¿Pegaste claro, departamento? Pegué departamento y todo, y estoy viendo de arreglar algo que me traiga hasta la jaula. ¡Ah! ¡Amor! Bueno. Carísimo. Muy bien. Ahora hacemos una pequeña pausa y ya venimos. Escobar, ya vamos. Hasta que dijeron, ay, casi meto la pata de vuelta, diré. Bueno, para eso están los cortes. Quiero presentarte las nuevas tostadas de arroz Molinos del Bosque integrales. Estas son nuevas, ¿eh? Qué ricas. Las tostadas Molinos del Bosque son excelentes para los que gustan de alternativas libres de gluten y sin TAC, pero además son riquísimas en fibras, vitaminas y minerales. Obviamente, para una dieta saludable. Y recordá que las tostadas Molinos del Bosque van con todo. Elegí tu favorita, clásicas, light, sin sal, dulces, chocolate y ahora integrales. Las tostadas de arroz Molinos del Bosque van termina con todo. Termina siendo puré después. Gracias, Productos Cariló. Muchísimas gracias, Productos Cariló, por acompañarnos. Me gusta, si son dulces, me gusta con algo salado. ¿Te acuerdas que cuando dábamos las recetas? ¿Podés creer? Sí, a mí, por ejemplo, si la galleta es dulce, me gusta poner algo salado. Si es salada, me gusta poner algo dulce. Acordate que vos le ponías el hummus, está caro el hummus, ¿eh? El hummus, no hablamos más del hummus. No se puede no, comprar. Obvio. No, solo humo. Ahora come humo. Vamos ahora al sorteo. 50.000 pesos tenemos en órdenes de compra para que puedan disfrutar. ¿Quién gana? Todos los que participaron en ese posteo están a punto de aparecer así. ¡Ay, Dios! Me da nervios. Adrenalina me da miedo. Ahora la persona ganadora es... ¿Quién? ¡I got
Patricia. Vamos, Patricia, todavía. Pato de cine. Y ahora, en instantes nada más. Patricia Fra. Patricia Fra, 90. Bueno, vos sos la ganadora. Para que sepas que ya sos la ganadora y podés elegir lo que vos quieras. Dentro de ese monto de 50 mil pesos, las cosas que vos quieras. Ya veo eso y quiero tomarme una cosa y despertarme. ¡Ay, se viene el fin de Fabián! ¡Ah, no, qué bajón! Nosotros estamos buscando nuestro superhéroe. Bueno, van a pasar tiempo, cosas muy importantes mañana. Una es la coronación del rey Juan Carlos. ¿Del rey Juan Carlos? Van a pasar dos cosas muy importantes mañana. King Charles. Una es la coronación y otra a las 5 de la tarde voy a estar en la Feria del Libro, en el stand de TN, así que es muy importante. Y como el día está para... quedarse adentro o ir a un lugar cerrado. ¿Por qué te reís? O ir a un lugar cerrado. Va a estar en el stand de TN. Si no llegás a estar a las 5 de la tarde, llego voy a tomarle... 5 y cuarto, llego. 5 y no, cuarto. A las 5. No puedo a las 5. Mirá que es enorme la Feria del Libro, te vas a perder. Yo trabajo, pero quiero comprar un libro que me lo puedes comprar vos y yo te lo doy la plata el lunes. En bueno, el reembolso. El de Vicuña. Basta porque después no me reembolsan nada. El de Vicuña quiero el. Bueno, este es el panorama. A ver, yo lo estiré lo que pude. Pero este fin de y mañana dice, lluvia, 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 lluvia. Ouch. No, mira cara. ¿Cómo es tu cara con lluvia? Esta. Foto a verla, hacela. Son las fotos de no este la estilo. Puedo replicar, pero por una cuestión de imagen. 16 grados. A la mañana otra vez me encontré al mediodía, cuando haga 19 grados, me lo encuentro y ahora ya avancé más. Conozco al marido de Nadia, la meteoróloga. Sí. Muy interesante, me contaron de todo su departamento que da Pueyrredón, que da vista a todos los jardines que es dueña Milagro. Bueno, y a la tarde, un día voy a contar todo lo que sepa. Y a la tarde... Ay, pero te va a abrir la boca esa trompita todo el día. Y bueno, pero cómo no voy a estar preocupado si la lluvia no se va. Y a la tarde 18 grados. Y no se crean que esto es calor, no, es humedad. Es humedad. Es para estar prolija. Pero ¿sabes qué? Si el día está nublado, si el día está gris... Armamos este super look. Che, Richard te cuida la carita, ¿no? Siempre, lengua. Y armamos este super look que para un día oscuro, darle luz. Hoy, ¿qué dijo Milagros? La luz es uno, dijo ella, porque ella es una estrella internacional. Entonces fácil, armamos este super look de Ana Rosati, que puede ser de El Salvador, que está con algo de abrigo. Pues mira, un pantalón con cuero, como le gusta a él. Los borcegos, algo de punto, que mira te abriga. Lo importante abajo es estar abrigadita. Una chaqueta, ya que hicimos tanta gala del Met, algo de tweet y algo de cuero. Y una carterita por las dudas, me haga un cambiazo de sandalia, me gusta los bolsos. Te tiro y no vuelvo hasta el lunes a la madrugada, cuando lo coronen a Carlos. No vuelvo hasta que Carlos no sea reina. Este super look de Ana Rosati, este total look, porque la boina, los borseos, el mantón de cuero, el punto y la chaqueta lo pueden encontrar en El Salvador y si no en la fábrica en Los Llanos. Dale, tengo que vender algo. ¿Qué tenés que vender? Suelte una paloma al aire. Suelte una paloma como al aire. Ahora tengo la paloma que va suelta. Suelte una paloma al aire y la miro a Milagro. Y le digo, todas las figuras y estrellas que visitan nuestro programa... Hacemos un sorteo con algo de su guardarropa. Bien. ¿Contamos con algo del guardarropa de Milagros Mall? Sí. Horacio Cavac, termínelo usted. Gracias. De nada. No, más alegre. Vamos a tener un posteo entonces para que puedan participar donde Milagros cuenta qué es lo que... Participo. Sí, todos van a participar. Muy buena onda. Esto ha sido todo. Milagros, gracias por venir. Por favor, gracias. Es un placer tenerte con nosotros. Nuestra bomba divertida y sexy. Muchas gracias, Fabián. Ojalá pudiera decirte lo mismo que a ella. Ya lo sé. Ojalá eso también pudiera decir lo mismo, pero muchas gracias. Despedime. Gracias, Marian, por haber venido. Es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Bueno, Fa, muchísimas gracias. El lunes vuelvo cuando Carlos sea reina. Sí. Todos con gafas, vamos. Todos. No tengo. Bueno, nos vamos hasta el lunes. Que lo pasen lindo. Pasen un lindo fin de semana. Que nos reencontramos próximamente. Adiós. Bye.